Porque hay unos títeres también que nos van a ayudar a contar esos cuentos. Bueno, yo les voy a contar que aquí tenemos unos libros y unos muñecos y les presento a mi amigo Macunaimu. ¿Saben quién es Macunaimu? No. Macunaimu es nuestro amigo de los cuentos indígenas y él nos va a contar por qué es importante leer. ¿Verdad que sí, Macunaimu? Sí. Ajá, bueno, pero cuéntanos, ¿por qué es importante leer? Muy importante. Leer es importante porque los libros son la fuente de la sabiduría. ¿Sabían eso? No. Ah, bueno, ahora sí lo vamos a saber. El diluvio. Cuentan los Yucpa que al inicio de los tiempos, todas las aguas de los mares, ríos, arroyos y quebradas salieron embravecidas de sus cauces al mismo tiempo y se unieron en una gran inundación que se llamó Kun Apanan. Las aguas comenzaron a crecer, lo cubrieron todo. Luego se desbordaron y llenaron el valle. Las personas y los animales lo abandonaron y subieron a la cima del alto monte Tetare. Atancha, el primer hombre, habló para todos que estaban a salvo y les dijo: amigos, escuchen todos. La situación es grave. A causa de la inundación, todo quedó debajo de las aguas. Es necesario que unamos fuerzas para salir adelante. Necesitamos alimentos para nuestras familias y animales. Así es, Atancha. Hemos pensado lo mismo que tú. Llamaré a todos los animales que puedan servirnos de ayuda. Es necesario que cavemos un enorme hueco hasta el centro de la tierra, con el fin de hacer bajar las aguas. Comenzaré con la excavación. Y entonces Cava, el cangrejo, se sumergió en las profundidades y comenzó a trabajar. Cavó y cavó por varios días. Pero en lugar de hacerlo hacia el centro de la tierra, cavaba hacia el monte Tetare hasta que, muy cansado, volvió a la superficie. Has hecho muy bien, amigo Cava. ¡Excelente! Pero debemos continuar y tú estás muy cansado. Solo voy a descansar y luego continúo. Es bastante trabajo el que hay que hacer allá abajo. ¡No se preocupen! Continuaré con el trabajo que nuestro amigo Cava había iniciado. Adelante, amigo Camacho. Si necesitas ayuda, recuerda venir para informarnos. Y así el cachicamo de nombre Camashru escarbó con gran ahínco durante 7 días. Luego subió al monte y les pudo informar cómo estaba la situación. No se preocupen, amigos. Falta muy poco. Solo necesito la ayuda de nuestro amigo Cava para terminar. Espérame que ahí voy, cachicamo. Ya regresamos, amigos. ¡Vamos a cavar! El cachicamo y el cangrejo volvieron a sumergirse y siguieron trabajando muy contentos hasta que por fin... Miren, allí vienen. Parece que al fin terminaron. ¡Listo, listo! ¡Hemos culminado! Ya las aguas comienzan a bajar. La tierra se abrió y el agua que se había reunido fluyó toda hacia el centro de ella. Por eso, aún hoy día existen ríos y corrientes subterráneas.
Ya las aguas bajaron, pero la tierra quedó vuelta a lodo. Debemos esperar a que seque. Kurumachu, rey de los Amuros, necesitamos tu ayuda. Aquí estoy a la orden, amigo Atancha. Tú solo dime para qué soy bueno. Es necesario que emprendas el vuelo y nos informes si la tierra ha endurecido, porque si bajamos así, podríamos hundirnos en el lodo. Kurumachu se elevó y se alejó para observar la tierra desde lo alto. Pasaron muchas lunas y muchos soles y Kurumachu no regresó. Se había quedado comiendo restos de aquellos animales muertitos por la inundación y se olvidó de que su pueblo esperaba por él. Ha pasado mucho tiempo y no sabemos nada de Kurumachu ni de las tierras. Necesitamos bajar o moriremos de hambre, pero no sabemos si las tierras aún se han secado. No se preocupen, yo iré a ver. Gracias, Copto. Por favor, regresa pronto. Necesitamos volver a la tierra. Contamos contigo. La paloma Copto abrió sus alas y voló por aquí y voló por allá, pero no encontró nada seco. Entonces regresó al monte Tetare y les dijo: es preciso guardar al menos otros 4 días para que todo termine de secarse bien. Pasaron esos 4 días y Copto la paloma regresó al valle y en un vuelo rezante miró árboles, flores, frutos y más allá una gran hilera de montañas. Todo estaba seco. Les anunció que esta vez sí podían bajar. Y así los hombres y sus animales bajaron con gran alegría al monte Tetare y volvieron todos a poblar la tierra. ¿Y qué les pareció el cuento? ¡Bien! Entonces ya saben que tenemos que leer muchísimo y muchos libros, ¿verdad que sí? ¡Sí! Bueno, vamos a despedirnos para que todo el mundo esté pendiente de leer estos cuentos, ¿les parece? ¡Sí! ¡Hasta el próximo libro! Thank you.